Decíamos, Marquito, que vamos a hablar con el ingeniero Mauro Sindoy, que pertenece al INTA de Colonia Benítez. Si ya lo tenemos, ingeniero agrónomo Mauro Sindoy, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Bueno, muy bien. Un gusto de poder charlar y saludarlo, ingeniero. Vamos a hablar en este ratito que nos toca charlar con usted sobre el cultivo de servicio en hortaliza, ¿eh? Sí, bueno, los cultivos de servicio es un nuevo concepto, es un concepto que más allá de que siempre históricamente los cultivos se hicieron para producir alimentos y siempre enfocados en los rendimientos y en la productividad que pueda llegar a tener ese cultivo, en los últimos tiempos ha cambiado la visión porque lo que se busca es, además de ese rendimiento y esa producción de renta, el resto de los servicios ecosistémicos que nos ofrece los cultivos para el ambiente donde nosotros estamos produciendo, ¿no? Claro. ¿Qué se ve? Que no sola... Continúe, ingeniero. No solamente los kilos de producción o de hortalizas que uno produce, sino que qué otro aporte me está dando hacia el suelo o el lugar donde yo estoy trabajando, ¿no? Si me está favoreciendo el reciclado de nutrientes, si me está aportando nutrientes, si me evita la erosión, o estoy haciendo un uso más eficiente de los recursos que uno está empleando, ya sea agua, como nutrientes, el suelo, la radiación. Eso son todos servicios que este cultivo los cultivos de servicio me están aportando al ambiente. Claro. Ingeniero, ¿qué se debe tener en cuenta para realizar un cultivo de servicio en hortaliza? Bueno, las hortalizas, a diferencia de producciones extensivas, no la mayoría, pero la gran parte dispone de riego, ¿sí? Uh-huh. Es decir que en algunos ambientes o en algunos lugares o en algunos tipos de cultivos donde los cultivos de servicio pueden llegar a ser limitantes por la escasez o la falta o la competencia de agua que hay con el cultivo siguiente. En el caso de las hortalizas, al disponer de agua, nos permitiría hacer en cualquier época del año, independientemente de las lluvias, y lo que sí, bueno, debemos tener en cuenta el tipo de productor, si son productores más intensivos, si son productores que trabajan bajo invernaderos, si son productores extensivos en hortalizas, sería aquellos tipos de producciones que se hacen en grandes superficies, si son mandioca, batata, zapallo, sandía, con respecto a otras producciones un poco más intensivas como las hortalizas de hoja, ¿sí?, que son bastante común acá en lo que sería el cinturón verde del Gran Resistencia. Uh-huh. Ingeniero, le hago una consulta. ¿Cómo está aquí en la provincia del Chaco justamente este cultivo de servicios de hortalizas? Algo que imagino viene creciendo bastante, ¿eh? Sobre todo por ahí con los programas Pro Huerta y programas que van llevando adelante el INTA, ¿es así? Exactamente. En el Chaco, o sea, lo que son cultivos de servicios para cultivos extensivos, ya sea cereales y oleaginosa, es algo que hace bastante tiempo se viene hablando y se viene implementando en algunos lugares de acá del interior del Chaco, y lo que es en hortalizas siempre estuvo ligado, pero más que nada al aporte de cultivos, pero desde el punto de vista de la nutrición o de la fertilidad del suelo, es decir, se hablaba de abono verde principalmente, y el otro servicio que por ahí se observaba en aquellos cultivos que no eran para netamente para cosechar y vender la producción, era los cultivos de cobertura, que era para evitar la erosión o la pérdida de fertilidad de los suelos, ¿sí? Esos dos servicios eran los principales que se tenían en cuenta, y hoy se empieza a ver el gracias, bueno, el avance de la ciencia y de la tecnología, ¿qué otros servicios pueden prestar esos cultivos, como ser la exploración de dentro del suelo, o sea, las raíces, la profundidad a la que exploran en el suelo? Esto va reciclando nutrientes, esta micro
estos microorganismos que se generan alrededor del sistema radicular que benefician al cultivo que posterior que vienen, los efectos tanto alelopáticos como benéficos para el cultivo siguiente, el efecto supresor en malezas, son otro tipo de servicios, o la biodiversidad al atraer tanto organismos benéficos que pueden favorecer tanto la polinización como el control de plagas y enfermedades en algunos casos. Claro. Ingeniero, imagino los productores de cultivos de hortalizas más que felices por la lluvia caída en estas últimas horas, porque si bien uno puede regar y regar, nada reemplaza a una lluvia, ¿no? Exactamente, no. Sobre todo por la calidad del agua de lluvia, es como que empezamos con otra expectativa después de cada lluvia. Es como que se renuevan las esperanzas, dice uno, porque bueno, parecía como que era interminable la sequía, y bueno, por suerte ahora empezó a llover y me parece que vamos a tener más lluvias, o por lo menos noticias de que va a llover esta semana. Así que sí, la verdad que la lluvia es un gran aliciente para todo el sector productivo. Ingeniero, para ir terminando, ¿cuál es el mejor tiempo para sembrar hortalizas? Dependiendo de cada sistema de producción, o sea, si son productores de hortalizas de hoja, en ese caso la mayoría de las hortalizas de hoja, la llamo hortaliza de hoja, la lechuga, el perejil, la acelga, la rúcula, son de temporada otoño-invierno, así que para ese tipo de productores lo ideal sería pensar en un cultivo de servicio en una época primavera o estival, ¿sí? Durante el verano, ya que este tipo de producciones se reducen en superficie debido a las altas temperaturas y a los calores que tenemos en esta zona. Ajá. Y con respecto a los productores más hortícolas más extensivos, llámese aquellos productores de batata, de mandioca, de zapallo, que son cultivos que se realizan durante la primavera y el verano, o por lo menos que están vegetando en esa época, pensar en cultivos de servicios más en invierno para ese tipo de productores. Ahí está. Ingeniero, gracias por esta charla, por este momento con Buen Día Nordeste y para Canal 9. Le agradecemos profundamente. Bueno, no, por favor, cuando gusten, estamos acá. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Gracias, igualmente. Bueno, muy bien. El ingeniero Mauro Sinoy, que es investigador del INTA de Colonia Benítez, hablando sobre cultivo de servicio en hortaliza. Qué importante, muy importante. Algo que viene creciendo mucho. Sí, muchísimo. Sobre todo área metropolitana. Digo área metropolitana extendiendo por ahí hacia Colonia Benítez, Margarita, sí. Belén, para el lado de la 16, Puerto Tirol, sí. Colonia Popular, toda esa zona ha crecido muchísimo. Sí. Y qué linda tierra, Marquito. Sí. Sí. Tierra divina para cosechar, para plantar, lo que vos quieras. Uh-huh. Impresionante. Y después de esta lluvia.